Hola, soy Victoria Gosálvez y vengo a hablaros de las actividades preventivas en patología cardiovascular, ya que las enfermedades del sistema cardiovascular representan la primera causa de mortalidad en España, siendo la cardiopatía isquémica y las enfermedades cerebrovasculares responsables de más del 50% de esta mortalidad. La hipertensión, la dislipemia, el tabaquismo y la diabetes constituyen factores de riesgo mayores, causales y modificables de esta patología. Existe consenso en recomendar la estratificación del riesgo en población general para establecer una serie de intervenciones. Actualmente se recomienda la estratificación mediante las escalas de riesgo cardiovascular, bien RECHICOR o SCORE, que son las que están adaptadas a nuestro medio, en todos los pacientes mayores de 40 años que acuden a su médico. Vale. Respecto a la hipertensión arterial, aunque la toma de tensión arterial en consulta representa la prueba de cribado indicada para su detección, en caso de detección de cifras elevadas de tensión arterial, esta debe ser confirmada mediante un mapa o AMPA en caso de que no tengamos disponibilidad de mapa. No existe evidencias para recomendar una periodicidad y una población en concreto para su detección. Sin embargo, se recomienda que en pacientes entre 18 y 39 años sin factores de riesgo para desarrollar una hipertensión se realiza una evaluación cada 3 a 5 años y cada año en pacientes mayores de 40 años o con factores de riesgo para desarrollar una hipertensión. Respecto a las dislipemias, es el colesterol total y el HDL las pruebas de cribado recomendadas para su detección. E igual que en el caso anterior y los siguientes que veremos, no existe una periodicidad determinada por evidencias. Sin embargo, se recomienda una periodicidad de cada 4 años como mínimo y a partir de los 18 años de determinación de colesterol total y HDL. Respecto a la intervención sanitaria, se ha visto que la reducción de las grasas saturadas de la dieta y su sustitución por grasas insaturadas produce mejores resultados que la reducción de las grasas totales de la dieta. En cuanto al tratamiento farmacológico, aunque todos los fármacos disponibles van a disminuir el colesterol total y por ello el riesgo cardiovascular, solo las estatinas han demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular en todos los grupos de edad y riesgo. En cuanto a la diabetes, la determinación de la glucemia basal en la prueba de cribado. Igual que en los otros casos, no existe una periodicidad fija recomendándose para igualar todos los periodos cada 4 años a partir de los 40 años. Las intervenciones sanitarias dirigidas a disminuir el peso del paciente va a producir un retraso del diagnóstico del desarrollo de la diabetes y una mejora de su control. La metformina es el tratamiento de elección como primera opción y el único que ha demostrado disminuir la morbilidad cardiovascular. Finalmente, dentro de la antiagregación, vemos que se recomienda la utilización de aspirina a dosis bajas en aquellos pacientes que han padecido un evento cardiovascular previo, no estando indicada en los casos sin patología cardiovascular previa o como prevención primaria. Y ya con los estilos de vida se ha visto que tanto las intervenciones dirigidas a modificar la dieta, la realización de ejercicio físico y el abandono del hábito tabáquico van a mejorar tanto la morbilidad cardiovascular como la mortalidad total.